que yo voy a hacer ahorita es eh, vamos a ver un poquito como anexar un poco la teoría que entra para este parcial ¿cierto? la primera parte ¿cómo así Juan? la primera parte sí, vamos a cerrar todo lo que es la parte de angular, movimiento angular y toda esa cuestión ¿cierto? o sea toda la parte rotacional y toda esa cuestión entonces el día sábado yo les estaré enviando un link por el grupo de, que tenemos eh, de parche mecánica, ¿cierto? Y el día sábado yo les dicto eh, asesoría al grupo de estudio. Entonces ustedes van a entrar a ese link ¿sí? a las 10 de la mañana, porque yo sé que el parcial lo tienen en la tarde. Entonces el día sábado a las 10 de la mañana vamos a evacuar todo lo de la última parte. ¿Cuál es la última parte? Toda la parte de ondas. Bueno, muchachos, no. Empecemos. A ver. Eh, el tercer parcial abarcaba todo lo que era hasta energía, ¿cierto? Creo que hasta ahí fue que ustedes vieron eso, los del teorema de ejes paralelos, pues, y toda esa cuestión de inercia, ¿cierto? ¿Estamos claros o no estamos claros? Y eh, creo que empezaron con torque, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿Desde dónde empezaron? Sí, sí el desde el momento angular. El torque no es momento angular. Una cosa importante. O sea, empiezan torque, momento angular. ¿Cierto? Esto ya lo vieron, ¿cierto? Lo de rotación y traslación. ¿Cierto? Que puede existir. Rotación y traslación. Que eso existe básicamente cuando yo tengo una fuerza que interactúa esta. Ese cilindro o este cuerpo, pues, con respecto a una superficie. Eso ya lo tenemos claro y eso lo vimos en los talleres anteriores para el tercer parcial. Parte en momento angular, y yo creo que no es más. O, o, o es mi impresión, pues no sé. ¿Ustedes qué, qué, qué dicen? ¿Qué más vieron de eso? ¿Ustedes vieron eso de estática, muchachos? Estática del cuerpo rígido. Sí. Sí, estática y dinámica. Exactamente, exactamente. Entonces, empezamos, vean. Eh, tenemos el torque, ¿cierto? El torque, muchachos, es básicamente la tendencia de un cuerpo, pues, eh, sí, lo que tiene un cuerpo, ¿cierto? La tendencia que tiene un cuerpo a rotar, ¿sí? Es técnicamente eso. Eh, nosotros utilizamos mucho lo que es la parte de la regla de la mano derecha, ¿cierto? Esto va a ser muy importante para la parte estática, ¿sí? Eh, dependiendo hacia dónde o en qué dirección rota, eh, yo lo tomaría como un eje positivo o un eje negativo. Eh, me imagino que ustedes les explicaron lo de la parte de la, de la mano derecha, ¿cierto? Lo de la regla de la mano derecha, ¿cierto? Sí. Eso. Perfecto. Y me imagino que todos la deben tener súper clara. Entonces, ¿qué pasa? Que para Juan Camilo Coronado Gil y para la regla de la mano derecha, cuando un cuerpo tiende a rotar en sentido antihorario, es positivo. Cuando un cuerpo tiende a rotar en sentido horario, el torque es negativo. Listo. Para que lo tengamos en cuenta. Otra cosa importante, con la parte de movimiento rotacional, la parte de movimiento rotacional, muchachos, tenemos que el torque es igual a la fuerza tangencial, tangencial multiplicado por la distancia. ¿Listo? El torque está definido como la fuerza tangencial multiplicado por por la distancia entre la fuerza y el punto donde se hace el torque. Muy importante, muy importante. Entonces, ¿cómo debe ser la fuerza con respecto al punto donde se, hace, se va a hacer el torque? Debe ser tangencial o lo que llamamos nosotros perpendicular, como podemos aquí observar en la figura. ¿Cierto? Ustedes es, pueden ver mi cursor, ¿cierto? Sí. sí. Listo. Entonces, la fuerza es tangencial, o sea, tiene que formar un ángulo de 90 grados. Listo, con respecto al eje. Si la fuerza es paralela, esa fuerza paralela al radio del torque o al eje del torque. No hace torque, o sea, es decir, no se tiene en cuenta. Listo. ¿A ¿Qué me refiero con esto, muchachos? Eso es muy importante. Eso es demasiado importante. Entonces, es como si yo tuviera, muchachos, eh, lo siguiente: si yo tengo una fuerza, ¿cierto? hacia este lado, ¿sí? Una fuerza como tal, esta fuerza. ¿Qué va a pasar? Que para yo poder encontrar el torque que hace esta fuerza que está aquí con respecto a este punto, ¿cierto? Yo debo descomponer esta fuerza en sus componentes perpendiculares, es decir, rectangulares, perdón. Es decir, aquí va a ir la componente FY, ¿cierto? Y aquí va a ir la componente FX. ¿Cuál es la que me hace torque? La de vale. Y. La de Y, exactamente, porque forma un ángulo de 90 grados con respecto al eje de giro, o sea, al eje de este punto. ¿Y cuál es el eje? Esta distancia que está de aquí hasta aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el torque? El torque va a ser la fuerza de Y multiplicado por esa distancia d. Hasta aquí ningún problema, ¿cierto? Ahora nosotros queremos entender qué tiene que ver el torque con respecto a eh, el movimiento o, o la inercia rotacional, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que la relación que tiene ese torque con el movimiento rotacional o la inercia rotacional, cierto, es que como la fuerza muchachos es tangencial, sí, y nosotros sabemos de que la fuerza es igual a masa por aceleración por la segunda ley de Newton, cierto. Si la fuerza es tangencial, significa que la aceleración muchachos es tangencial. Como sabemos desde el primer parcial el movimiento rotacional tenemos que la aceleración tangencial es igual a alfa, que es la aceleración angular, multiplicado por la distancia. Esa distancia sería un radio de movimiento circular, ¿sí? Y aquí sería también el radio de giro. Listo. Que sería la distancia desde donde va la fuerza como tal hacia el punto de giro. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguien está perdido o todo está clarísimo? Yo les estoy explicando de dónde salen las cosas y cómo es que se relacionan. Bueno, supongo que todo el mundo está volando. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa, muchachos, aquí? Que si yo tengo que el, el torque es igual a la fuerza, que eh, el torque es igual a la fuerza por la distancia, ¿cierto? Significa que que la fuerza también es m por a tangencial y a tangencial viene siendo alfa por d, pues yo sustituyo esto aquí, ¿cierto? Y todo lo que está aquí, bueno, todo lo que está aquí, lo sustituyo aquí, ¿sí? De tal manera que obtengo esta expresión, esta expresión, ¿sí? Recordemos una cosa muy importante, muchachos. Que cuando yo tengo masa por distancia al cuadrado, ¿qué significa eso? Que yo tengo una inercia. ¿Una inercia con respecto a quién? Con respecto al centro de masa. ¿Sí? Entonces, miren que si yo reemplazo todo esto, ¿cierto? Aquí, miren lo que me va a quedar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo voy a multiplicar D por D y eso me va a quedar D cuadrado, o sea, me va a quedar esta expresión que tengo acá, ¿cierto? M por alfa por D cuadrado. Y M por D cuadrado, sabemos que es ¿quién? Inercia en el centro de masa, ¿cierto? Miren, aquí está expresadito. Y yo reemplazando todo eso, voy a obtener esta expresión que tengo acá, que es la que todos ustedes ya conocen y tienen ¿cierto? Eso es muy importante de entender de dónde es que vienen las cosas, ¿cierto? Entonces tengo, la sumatoria de los torques es igual a el momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Dudas, preguntas, inquietudes Ahora, ¿esto cómo se relaciona con el movimiento rotacional? Se relaciona, muchachos, cuando yo tengo fuerzas aplicadas externamente al cuerpo, es decir, es decir, vamos por partes. Si yo tengo una fricción, y voy a analizarlo con respecto al centro de masa, esta fricción, muchachos, si yo tengo F por el radio, digamos, de este cilindro que está aquí, ¿cierto? Y acá tengo una F. Una fricción, ¿cierto? Ah, bueno, aquí está ya. Es fuerza de fricción multiplicada por el radio. Ese es el torque, ¿cierto? Eso es torque. Eso es lo que nosotros llamamos torque. Bueno, entonces, eh, hasta el momento, muchachos, dudas, preguntas, inquietudes, o todo quedó muy claro. Bueno, los demás supongo que. Claro. Que está clarísimo, gracias. Perfecto. Entonces, esa es la relación, muchachos. Esa es la relación. Entonces, cuando ustedes van a ver lo de la sumatoria de, de, de torques, cuando ustedes vean esto, es cuando hay una sumatoria de torques que sería las fuerzas P tangenciales, ¿cierto? Hacia el punto como tal de aplicación. Si yo tuviera una fuerza, digamos, muchachos, que iría así. Espérenme un momentico. Si yo tengo una fuerza, digamos, que iría así. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, cómo? Si yo tengo esta fuerza que tengo aquí, ¿qué pasa ahí? No genera torque. No genera torque. Perfecto. Porque es paralelo al eje, ¿cierto? Esta cuestión de aquí, pues ya sabemos, ¿cierto? Lo que, que puede existir rotación y traslación, eso es muy importante, ¿cierto? Entonces, eh, eso es del tercer parcial, esta parte, para que sepamos. Eh, bueno, vamos a la parte de momento angular. Momento angular, muchachos, así como teníamos nosotros. Conservación de momento lineal. ¿Se acuerdan? Que el momento lineal hablamos que era una P y la P era M por B, ¿cierto? M por B. Resulta que en este caso era para movimientos lineales, ¿cierto? El proceso se llamaba momento lineal. Para movimientos lineales. Pero para las rotaciones y para los movimientos circulares, muchachos, también tenemos un momento. Y ese momento, muchachos, se llama momento angular. El momento angular es nada más y nada menos que el radio multiplicado, radio multiplicado en producto cruz por el momento lineal, ¿cierto? Entonces, eh, sabemos que para poder anular este, este producto cruz, pues hacemos el, el, el seno de 90, ¿cierto? Que sería eh, que la velocidad es tangencial, que sería la velocidad lineal, ¿cierto? Que sería esta, con respecto al radio de giro, pues obviamente sabemos que forma un ángulo de 90 grados y seno de 90 es 1, ¿cierto? Entonces, eh, tendríamos la siguiente expresión: Rm por b, ¿cierto? Mb sabemos que es el momento lineal y R sería el radio, la distancia del de cuerpo, ¿cierto? Desde el punto donde está rotando hacia el centro del cuerpo. Entonces, tengo que el momento angular, muchachos, es igual a r al cuadrado multiplicado por m por w. ¿Esto de dónde sale? Esto sale de esta expresión. Recordamos eh, también las ecuaciones que teníamos por allá de movimiento circular, ¿cierto? teníamos que la velocidad lineal era igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Entonces, sabiendo esto, reemplazamos en esta parte y obtenemos R cuadrado multiplicado por la masa. Volvemos a la misma cuestión que teníamos inicialmente cuando analizamos torques. Cuando yo multiplico la masa por una distancia al cuadrado, significa que es que el momento de inercia. Sí, y es por esta razón, muchachos, que me queda como tal la expresión que el momento angular es la inercia multiplicado por la velocidad angular. Sí. Estamos claros hasta aquí. Sí. No, claro. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que la conservación de momento angular es la misma carreta que hablábamos con la parte del movimiento, del momento lineal. ¿Sí? Es la misma vaina. ¿Cómo así? Sí, tenemos el inicial y tenemos el final. Y yo creería, muchachos, que mmm, eso sería. Todo lo de la parte de momento angular y toda esa cuestión. Eh, hasta aquí llega la parte rotacional. ¿Alguno tiene alguna duda, inquietud con respecto a la parte de, teórica de, de, de esta sección? O sea, pues, a partir de, de esto sería como. Tener lo mismo, o sea, aplicar el mismo procedimiento como si fuera un momento lineal. Un antes y eh, un después y todo eso. Exactamente. análisis ah, Listo. Vamos a ver este ejercicio. Listo. Ese ejercicio, muchachos, salió en el parcial. ¿Sí? Salió en el parcial los ejercicios que están así, selección múltiple y toda cuestión, son tipo parcial. Esos ejercicios que están así como estos, ¿cierto? Son ejercicios que para mí serían tipo parcial, pues que podrían caerles a ustedes en el parcial y que pues obviamente han caído, ¿cierto? Han caído bastantes. Por ejemplo, miren este, este es muy parecido pues a este, que sería un yoyo, -yo, miren. Entonces, para que sepan, pues si se den cuenta que... Juan Camilo Coronado no les echa carreta. Listo. Para que sepamos, muchachos. Entonces, vamos a ver este. Este me dice sobre la cuerda, ¿cierto? Esa es una cuerda, miren. Eh, que se muestra en la figura, actúa una fuerza de 300 newtons, que sería esta fuerza, ¿cierto? La cuerda se desenrolla de la saliente interna. Miren que en este caso, muchachos. En este caso tengo una saliente interna, ¿cierto? Y acá tengo la, pues, la parte externa, ¿cierto? Es como lo que lo que. Pues ya me imagino que ustedes se lo estarán imaginando. O sea, es como si yo tuviera dos cositas aquí así. Y aquí así. ¿Cierto? Es algo así. ¿Listo? Entonces, esta parte que está aquí es de donde se está desenrollando la cuerda. ¿Listo? Entonces, se desarrolla eh, del saliente interno, muy delgado de un carrete apoyado sobre los rodillos AB. Calcule el tiempo requerido para desenrollar 5 metros de la cuerda si el carrete de masa de la cuerda y los rodillos, ¿cómo es? Ah, bueno, si el carrete inicialmente se encuentra en reposo, o sea, la velocidad inicial es cero, ¿cierto? Y tiene una masa... La masa del carrete, como tal, muchachos, es de 600 kilogramos. ¿Sí? Para el cálculo, considere que el carrete es un disco e ignore la masa de la cuerda y de los rodillos. Además, los rodillos giran sin fricción, es decir, son ideales. ¿Listo? Eso es muy de tener en cuenta. Eso se debe tener en cuenta. Para que lo tengamos claro. Entonces, primer paso, primer paso. Como yo tengo fuerzas, muchachos, miren, como yo tengo una fuerza externa, ¿cierto? Que es la que me está jalando como tal. El cable significa que yo tengo un momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que esta fuerza, muchachos, me está colocando a rotar el carrete, ¿sí? Muy importante entender eso que esta fuerza es la que me está colocando a rotar el carrete. ¿Listo? Entonces, como me está colocando a rotar el carrete, está generando un momento. Entonces, ahí ya vamos con definición de momento. ¿Cómo así, Juan? Sí. Es decir, la definición de momento significa que una fuerza, ¿cierto? Pues eh, la tendencia que genera una fuerza... Hacer rotar un cuerpo, que es esta, esto que estamos viendo aquí. ¿Listo? Para que sepamos. Entonces, tengo la sumatoria de torques, sería igual al momento de inercia multiplicado por el alfa. ¿Sí? Otra cosa nos están preguntando es el tiempo, ¿cierto? Ahorita lo vemos bien claro todo. Entonces, tenemos. Que la sumatoria de, de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Sí? ¿Qué va en la sumatoria de torques? Lo que va en la sumatoria de torques, muchachos, es la única fuerza que me está generando la rotación, que sería en este caso, ¿quién? Los 300 newtons. ¿Cierto? Los 300 newtons. Ahora. ¿Qué pasa con esos 300 newtons? ¿Esos 300 newtons ustedes consideran que es, es tangencial, pues, como tal? ¿Al carrete interno o qué harían ustedes? Descomponerlo o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el coseno no hace torque en vez que el seno se sí haría un torque no hace torque respecto al carretín interno no, porque pasa por todo el centro pues es paralela no, al radio es lo mismo que mira vamos a hacerlo acá y ya es como si vos tuvieras la fuerza aquí cierto bueno aquí listo si tú lo descompones con el coseno, te quedaría la fuerza aquí. ¿Cierto? Sí o qué? Sí. Si tú lo descompones con el seno, la fuerza te quedaría por aquí. ¿Cierto? Sí. Eso. ¿Tú tienes el valor de esta distancia? No. Entonces tú no lo descompones no te complicas la vida, porque las dos fuerzas están generando torque. Una cosa importante es pues es que no importante. Eso. Claro, porque tú no puedes entrar suponiendo que la fuerza es perpendicular aquí, o sea, que el cable está saliendo perpendicularmente de aquí, ¿sí me explico? Sí, sí. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa muchachos aquí? ¿Qué usted supone? Entonces, ¿que usted qué supone? O sea, llega y dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo tiro aquí. Si yo tiro la fuerza y está aquí, ¿cierto? ¿Cómo es esto con respecto a esto? Perpendicular o no? Sí. Exactamente. Por esa misma razón es que tengo 300 Newtons multiplicado por punto .8 y punto .8, ¿qué es? El carrete interno, el radio del carrete interno. ¿Sí lo ves? Sí. Exactamente. O sea, bien escrito esto, muchachos, sería esto. Sería 300 Newtons multiplicado por punto .8. ¿Cierto? Eso sería igual al momento de inercia de ese carrete. Ese carrete, como podemos observar, si es un cilindro o no, un medio sí. de la masa, que serían los 600 kilogramos, multiplicado por el radio total. ¿Cierto? Si yo lo tomo como un cilindro total, listo. Ahora, ¿esto lo multiplico por quién? ¿Lo multiplico por quién? Por alfa. ¿Sí? Definición de torque, muchachos, recordemos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago en este caso? Despejo alfa. ¿Cierto? Despejo alfa, que es lo que yo tengo acá. ¿Sí? En función de los datos que ya conozco. Con eso encuentro la aceleración angular. ¿Sí? Y si te preguntan por el tiempo, muchachos, para desenrollar 5 metros, esto es, vean, memorícense esto. Esta es un, un, una cosa importante. Si a ustedes les dicen. Vea que desenrolló 5 metros, que desenrolló 10 metros, que desenrolló 20 metros, que desenrolló 1.5 metros y que yo quiero saber cuánto se demora, automáticamente yo tengo que aplicar ecuaciones de cinemática en movimiento circular. No invente más. Listo, eso es un tip, pues muchachos, para ustedes. Es decir... Yo recuerdo que tenía para movimiento circular. Si yo tengo una aceleración angular, ¿qué pasa? Teta final es igual a teta inicial, cierto, más w inicial por el tiempo, más alfa por el tiempo al cuadrado dividido 2. Recordemos eso. Primer parcial. Movimiento circular. ¿Qué pasa con el? Qué pasa con El, el, el carrete en, en condiciones iniciales no se ha movido y se supone que tiene una velocidad que parte del reposo, entonces es cero Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el teta final como tal es igual a alfa multiplicado por el tiempo al cuadrado dividido 2. ¿Cierto? Entonces, ahora yo multiplico el 2 por el teta sub f, ¿cierto? Dividido entre el alfa, ¿sí? multiplic es igual, lo que es igual como tal al tiempo al cuadrado. ¿Cierto? Eso está entre la raíz. Listo. Ahora, ¿cómo hago cómo hago para mandar de metros a los radianes? Muchachos, sector circular. Sector circular. Miren, aquí lo tengo soplado y todo ¿ve? Si yo tengo el valor de esto, que vale 5 metros, ¿cierto? Tengo aquí este teta, ¿cierto? Y conozco el valor del radio. ¿Cuánto vale el sector circular? 5 igual a teta por r. ¿Es así o no es así? Sí. Exactamente. Entonces, entonces, ¿qué hago? Despejo el teta 5 sobre R, ¿cierto? Por esa razón, bueno, eh, reescribiendo esto de una mejor manera, pues, ¿sí? Me va a quedar la raíz. Eh, de 5 sobre r, que sería este teta f, ¿cierto? Multiplicado por alfa acá abajo y acá arriba multiplicado esto por 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que me queda aquí? Eh? Y eso es igual al tiempo. Y el tiempo, pues ya les va a dar a ustedes eh, ese 5,93. que sería el radical, 5 por 2, y acá abajo lo divido entre el radio, ¿cierto? Sería 0.8 mm, 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 por 0.36. Mm, mm. punto 0.8 punto no. Espérate. Sí, punto 8. 0 8 por punto 36. Y eso les va a dar como 5.9, algo así. Fue pues lo que me dio a mí. Y ya les va a dar 5.93, pues, ya el porcentaje pues, del error y toda esa cuestión. Mm -hmm. Muchachos, dudas, inquietudes, preguntas con respecto a ese ejercicio. Dudas, preguntas, inquietudes. Muy claro todo. Eh, yo tengo una duda: ¿cuáles son las unidades de, de la aceleración angular? Radianes sobre segundo. No es, es solamente radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo al cuadrado, sí. Ah, sobre segundo al cuadrado. Ah, ya es que no, claro, no lo veía es una, ahí. En... Es una aceleración. No lo veía ahí. Ajá. Eso es una pues... aceleración. Claro, tú sabes que las aceleraciones es metro sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Sí. Y acá como estamos manejando ángulos, pues hablamos de radianes, también sobre segundo al cuadrado. Y por X, razón nos topamos con un ejercicio que nos dan, por ejemplo, revoluciones por minuto o algo así. Uno cómo hace para pasar eso a radianes. Eh, RPM, algo así es, ¿no? Ajá, uno ¿Cómo es, cómo es el factor de conversión. Eso se supone que una revolución. A ver, espérate. Creo que es revolución. No sé, creo que es revolución sobre minuto, ¿cierto? Es esto. Creo que es revolución acá sobre minuto, creo que es. Entonces tú tienes que 2pi es una revolución. ¿Cierto? y un no, Una revolución es una vuelta completa. Es una vuelta, sí. Alice. Y un minuto son 60 segundos. Ajá. Uh -huh. Y ahí ya te va a dar radian sobre segundo. Ah, listo. Muchas gracias. Dale, abajo. Espérate, yo te confirmo bien esa vaina. Eh, RPM. Ajá, sí. Así es. Así es la conversión. Estoy bien, claro. Esto es para las, las frecuencias angulares, cierto. Omega, eh, sí, omega, que es lo que llamamos uh -huh. frecuencia angular o velocidad angular. Si ¿sí me explico, sí, 2 pi por f, algo así, <laughs> eso. Pero no eh, hay que entender eso, por ejemplo, ya lo vamos a ver en. El sábado, con la parte de ondas, a mí se me queda con lo del movimiento oscilatorio, ¿cierto? Que con el movimiento oscilatorio tenemos dos frecuencias. Primero, la frecuencia de revolución, que es F. Y la segunda, la frecuencia angular. Son dos frecuencias totalmente distintas. Listo. Esta frecuencia es para los ciclos y esta es para una revolución. ¿Listo? No confundir. Sí. Ajá. Perfecto. Entonces, vamos a este ejercicio, pues. Este ejercicio, muchachos, es de momento angular. Sí. Es un ejercicio de momento angular, un ejercicio muy bacano que ha caído muchísimas veces. Pero muchísimas veces en los parciales de física mecánica, yo lo he hecho muchísimas veces. Y la gente lo sigue perdiendo. No entiendo qué pasa. Ya eso yo creo que ya es un problema psicológico. En muchas personas. Un proyectil de masa M2M, M2 dos gramos, ¿cierto? O sea, una balita, muchachos, se desplaza de forma horizontal. No sé si ustedes alcanzan a ver la imagen muy, muy claramente. Yo les acerco aquí. Me dicen si la ven bien. Aquí está la balita, ¿cierto? Aquí está la balita. ¿Alguno no alcanza a ver? Así está bien. Listo. Y la balita, pues es la que está aquí. ¿Cierto? Es esta que está aquí. Listo. Entonces me dicen que esa balita se desplaza de forma horizontal con una rapidez de 1800 kilómetros por hora. Listo. Entonces, eh, la velocidad inicial de la bala es 1800 kilómetros por hora. Listo. El proyectil, muchachos, choca contra el borde de un disco sólido, que es este disco que está aquí. ¿Cierto? Este disco tiene una masa de 3.2 kilogramos, ¿sí? Y tiene un radio de 0.5 metros. Entonces, la masa del disco, muchachos, es de 3.2 kilogramos. Y el radio como tal es de 0.5 metros, la masa de la bala, ¿cierto?, vamos a colocarle aquí MB, es 2 gramos, ¿sí?, entonces, eh, y queda, entonces, ¿qué pasa con esta balita?, la balita entra, choca con el disco, queda incrustada, ¿cierto?, queda incrustado en el disco, el disco, muchachos, se pone a rotar libremente y sin fricción alrededor de un eje que pasa por su centro. Importante, un disco que es un comportamiento que lo puedo analizar como si fuera un cilindro, que tiene un eje de rotación en el centro de su cuerpo. Suponiendo que el disco inicialmente se encontraba al reposo, ¿cierto? Velocidad inicial del disco, cero. Calcule la velocidad angular del disco W en el instante inmediatamente posterior al impacto del proyectil. Listo. ¿Cómo calculamos eso? Eso lo calculamos, muchachos, por medio de conservación de momento angular. Listo. Conservación de momento angular. Entonces, ¿cómo decir? Sí? Claro, uno antes, ¿sí? Momento angular antes y un momento angular después, final, ¿sí? Entonces, el momento angular antes, ¿cómo va a ser muchachos? Ahí es donde se, por ejemplo, se, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Eh, consideramos las dos masas y, bueno, los, los dos cuerpos, mejor dicho, el de la bala y el del disco. Claro. Pero eso lo consideramos en el final. ¿Cierto? En el inicial, ¿se acuerdan ustedes de colisiones? Sí. Eso. Que uno está, porque uno estaba en reposo, entonces se pues, anulaba y no se colocaba en el inicial. Es la misma cuestión, exactamente. Ah. Aquí es lo mismo. Entonces, solo tengo en cuenta quién. Eh, la bala. La bala. Entonces, velocidad. Eso es igual. Eso es igual al momento angular multiplicado por la velocidad angular, ¿cierto? Lo que tengo acá. De aquí despejo esa velocidad angular, que esa es la velocidad angular, muchachos, que a mí me están preguntando, ¿cierto? Muy importante. Ahora, ¿cuál va a ser la inercia de ese sistema? cuál sistema, el de la bala incrustada y el del disco, ¿cierto? La inercia de ese sistema, muchachos, va a ser la sumatoria de las inercias, tanto de la bala como del disco. Por esa razón, lo que yo les comentaba anteriormente, yo puedo considerar ese disco como un cilindro básicamente aplastado, por decirlo así, ¿cierto? Por tal razón, muchachos, yo tengo que... La inercia del cilindro es un medio por la masa grande multiplicado por el radio grande al cuadrado, ¿cierto? Más, ¿cuál va a ser la, mas, eh, la inercia de, de la bala? Va a ser la masa de la bala multiplicado por la distancia desde el punto de la bala, donde está la bala, hacia el centro del disco. Listo. Esa va a ser su distancia. Juan, entonces eso es Steiner. No. Porque yo no estoy cambiando eje de rotación. Listo. Esto entonces coloquemosle aquí así. Mejor. Para que se pueda entender. Listo. Entonces, ya tenemos claro esto, muchachos. Ya simplemente. Si yo ya tengo esto, yo lo puedo llevar hacia acá, ¿cierto? Vamos a hacer la, la parte o el cálculo pues eh, operacional, cómo me quedaría como tal, ¿cierto? Aquí lo hice muy a, lo, a la topa tolondra. Entonces sería W igual a la masa de la bala multiplicado por la velocidad que tenía la bala. Esto acá abajo serían eh, u medio de m por r al cuadrado más m minúscula por r al cuadrado que es lo que yo tengo acá. ¿Cierto? Entonces, en este caso sería w igual a la masa de la bala Multiplicado por la velocidad de R sobre saco factor común R cuadrado multiplicado por un medio de M mayúscula más M minúscula. ¿Listo? ¿Esto lo conozco? Sí, lo conozco. ¿Esto lo conozco? Sí, lo conozco. Pero, pero recordemos y miremos una cosa muy importante. Si aquí te están diciendo a ti kilómetros por hora y las respuestas la te la están dando a ti en segundos, significa que ¿qué tengo que hacer? Una conversión de unidades. ¿Sí? Ahora, la masa de la bala. Te la están dando en gramos. La masa del disco, muchachos, te la están dando en kilogramos. ¿Qué pasa? Tengo que llevar todo, muchachos, a un mismo sistema de unidades. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Tienen Yo tengo una alguien? duda. Pregúntame, preguntan. En el momento antes, cuando colocamos MBR... Partimos de la pues de la definición de R cruz P. Sí. Ah, ya sí. Pues no, eso es una velocidad. No. Básicamente se podría decir radiar. Algo así. Uh -huh. O sea, no, no podemos colocar I, I por W porque no no porque sí, pues la bala no eso. la bala no estaba inicialmente en el disco. Uh -huh. Entonces la bala no estaba rotando. Listo. Porque el movimiento de la bala era lineal. Entonces partimos de la e, R cruz P y P es M Eso. por V. Exactamente. Uh -huh. Listo. Recuerden que si tienen alguna duda inquietud, cualquier cosa, me pueden interrumpir muchachos, háganlo. No hay ningún problema. Si necesitan que me devuelva, yo me devuelvo. Ustedes saben que yo siempre... he pensado que lo importante es que todos entendamos, ¿cierto? Que hemos claros con todos los ejercicios que hagamos. Entonces, hacer el cambio de unidades, la conversión de unidades, ¿cierto? Importante. Si yo tengo que la masa de la bala son dos gramos, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Pues que un kilogramo Equivale a cuánto? A mil gramos. ¿Cierto? Esto quiere decir que corro tres eh, comas básicamente de derecha a izquierda. ¿Cierto? O sea, quedaría cero, uno, dos y 3. allá ya me quedaría en kilogramos. ¿Listo? Si yo tengo mil ochocientos kilómetros sobre hora, pues tengo, ¿cierto? Que eh, mil metros equivalen a un kilómetro, ¿cierto? ¿Sí, ¿O okay? qué? Y que una hora equivale a cuánto? 3600 segundos. 3600 segundos. Entonces, yo puedo cancelar estos dos aquí con estos dos aquí. ¿Cierto? ¿Y qué puedo hacer? Puedo decir que cojo los 1800, lo divido entre 3,6. ¿Sí o okay? qué? ¿Y eso cuánto les da a ustedes? ¿Sí les da 500? Sí. Sí. Perfecto. Decía 500. 500 metros sobre segundo. Importante. Importante. Apúntenlo ahí. Que la calculadora tenga filas. Que la calculadora tenga batería, muchachos. No falta el que le. Vas, que yo he visto unos casos que, que me ha de pesar, la verdad. Que la calculadora, justo cuando llega uno al parcial, no le funciona. <laughs> Oiga, qué cosa tan desastrosa es. Y, y justo ese día llueve. Y el clima lo sabe. Qué casualidad. Sí, sí, sí. Eso siempre pasa, eso siempre pasa. Eso pasa. Yo no, yo no, yo, yo recuerdo cuando yo estaba eh, eh, viendo las físicas, cuando yo veía las físicas, siempre, siempre que eran los parciales de física, siempre llovía. Y nosotros decíamos: hoy hay parcial de física y el clima lo sabe. Literal. Y el clima lo sabe. Bueno, muchachos, entonces, eh, ya serían los dos kilogramos, kilogramos, ¿cierto? Multiplicado por 500 metros sobre segundo, dividido entre, eh, ¿cuánto es el radio?, 0.5. 0.5. Uh -huh, metros. 0.5 metros. 0.5 metros. M medios más M. Claro, te quedaría? Cancelo esto con esto kilogramos con el kilogramo de acá arriba y eso me quedaría básicamente uno sobre segundo, ¿cierto? Recordamos muchachos, no se vayan a asustar si no aparece el radian por ahí por un lado. Recordemos que el radian es una unidad dimensional. Listo. Entonces ustedes lo pueden poner aquí, radian sobre segundo. Listo. Recordemos que esto es simplemente una unidad que son adimensionales, pero es como para mencionar literal eh, las, las unidades, pues ahí. Hombre, ese, ese ¿quién, ¿quién envió ese ejercicio? José Miguel. ¿Qué dudas tienes con sí, ese ejercicio? Eh... Yo intenté hacer pues con una compañera y no fuimos capaces. Sí. Es que ni siquiera lo entendemos. ¿Cómo así? ¿En serio? Pues eh, al, menos, al menos en mi caso, yo no entiendo qué significa eso de pivote en su centro alrededor de un eje horizontal Pivote es que gira. Mm. Gira mm. en su centro. O sea, es la misma vaina que teníamos así, que teníamos allá arriba. Y, el, y lo del pivote es que gira por el centro de su centro de masa. Eso, el disquito tiene una masa de 40 kilogramos, ¿cierto? El radio como tal es de 0.2 metros. ¿Sí o qué? Pivota en su centro alrededor de un eje horizontal. Ah, ok. Significa que el disco está así. Y el eje horizontal pasaría por acá. Eso es. Dice. Sin fricción. Breve. El disco está inicialmente en reposo, ¿cierto? Velocidad inicial del disco, cero. Y luego se aplica una fuerza constante de 30 newtons tangente al borde del disco. Digamos que se la aplicamos por acá arriba, ¿cierto? Eh, ¿Cómo lo hago? Bueno, digamos que. Que viene así. Tangente al borde del disco, pero eh, vamos a suponer que, o sea, a ver, que la fuerza va así. ¿Listo? O sea, pivotearía así. Ah, ese dibujo me pareció más bonito. Listo. Ahora, la fuerza como tal es de 300 newtons de 30 N, perdón. ¿Cierto? Primero, ¿cuál es, la magnitud, ¿cuál es la magnitud de la velocidad tangencial en el, en, de un punto en el borde del disco? ¿Sí? Después de que el disco ha girado .2 revoluciones. ¿Ustedes qué hicieron? Y yo les digo si está bien. O. o, o. O está mal analizado. ¿Qué analizaron ustedes? Ni siquiera lo empezamos. Listo. Viendo el dibujo, ¿cómo lo harías? ¿Con qué lo harías? Eh, pues con conservación del momento. No. Sería con velocidad igual a la velocidad no. de. Ah. ¿Cómo empezaría? Acuérdense cuando yo les dije cuando tengo una fuerza que actúa sobre el cuerpo, ¿qué pasa? Torque. Está generando un torque, claro. O sea, yo utilizaría esto, muchachos, lo mismo que hicimos en el primer ejercicio. Aceleración angular. Entonces, ¿qué hago ahí? Encuentro que la aceleración angular. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Voy a suponer que el torque hacia este lado, voy a suponer que el torque hacia ese lado. Va a ser positivo. Para que me quede todo positivo. Listo. Entonces. Porque solamente tengo una fuercita. Entonces 30 newtons. Multiplicado por el radio. ¿Cierto? Mira, ¿el radio es cuál? Es este. Que son los dos metros. Fuerza por distancia. Ahí está el momento de inercia como sabemos esto es un disco un medio de la masa del disco multiplicado por el radio al cuadrado multiplicado por quién por alfa cojo eh, dos por tres seis o sea serían seis newton metro cierto dividido eh, 40 kilogramos es el disco, ¿cierto? O sea, serían 20 kilogramos por R al cuadrado. Eso es igual a alfa. Muchachos, espérenme en un momento. Yo hago una cosa aquí. Saco, mi, mi, saco la McGeever y colocamos 6 sobre veinte por r cuadrado sería punto dos al cuadrado y eso les va a dar siete cinco radianes sobre segundo al cuadrado Juan, vos cómo sabes que te va a dar radianes sobre segundo cuadrado. Pregunta el millón. ¿Cierto? ¿Por qué es aceleración angular? Sí, pero el por qué. ¿Cómo es la cancelación de las unidades? Yo tengo que newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Eso es un Newton. Multiplicado por metros arriba. Abajo tengo kilogramos. ¿Cierto? Por metro cuadrado. Estos metros cuadrados con esto se van. Este kilogramo con este kilogramo se me van. O sea, solamente me queda. Por ley de la oreja, esto queda en el denominador y me quedaría 1 sobre segundo al cuadrado. Por tal razón, les va a dar esta, este resultado. Listo. Ahora, les dicen. Eh, punto dos revoluciones. Eh, si una revolución ¿sí? equivale a dos pi, ¿cuánto equivale punto dos revoluciones? En radianes. Sería punto cuatro. ¿Cierto? Bueno, eso va a cancelarse con esto y me quedarían radianes. Sí o qué? ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí. Eso. El compañero, vamos bien. Es del problema. Sí, vamos bien. Listo. Ahora. Ya tengo los radianes. Ahora qué hago? Cojo el tema del primer parcial. Teta final es igual a teta inicial más w inicial por el tiempo más alfa por el tiempo al cuadrado. Sabemos de qué está en reposo. ¿Sí o qué? ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer sí. yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Yo aquí lo que estoy haciendo, muchachos, es encontrando el tiempo que gasta en dar esas vueltas. O sea, es decir, punto 4 pi radianes, ¿cierto? Multiplicado por 2, ¿sí? Dividido alfa, todo esto dentro de la raíz. Y esto va a dar el tiempo, ¿sí? ¿Para qué encuentro este tiempo? Ese tiempo lo encuentro porque yo eh, después voy a utilizar la siguiente ecuación. W final es igual a W inicial más alfa por el tiempo. Recordamos que esto no tenía inicial. Entonces con esto obtengo este W final. ¿Cierto? Y tengo alfa por t teniendo en cuenta que alfa y t ya los hemos encontrado. ¿Cierto? Sí, ok. ¿Sí? ¿O voy muy rápido? Sí, bien. Eso. Entonces, si yo ya sé que alfa y t, bueno, ya sé cuál es ese velocidad angular, yo tengo que esto es igual a B sobre R, ¿cierto? Entonces, ¿esta B es qué? Velocidad lineal, o sea, es velocidad que, si es lineal, significa que sería velocidad que tangencial, ¿cierto? Recordamos que la velocidad lineal gráficamente en un movimiento circular se mueve así. ¿Es así o no es así? Teóricamente, pues, hablando. Entonces tengo R, que ya lo conozco, no se lo están dando, multiplicado por el WF, es igual a la velocidad. Entonces ya tienes cuánto es la velocidad tangencial como tal, ¿cierto? Después de haber recorrido .2 revoluciones. estamos claros súper claro sí perfecto cuál es la magnitud de la aceleración resultante de un punto en el borde del disco eh, después de que el disco ha girado punto dos revoluciones listo recordamos que la magnitud de la aceleración como tal es igual a aceleración centrípeta elevada al cuadrado más aceleración tangencial elevada al cuadrado cómo encuentro la aceleración centrípeta cómo la encuentro w al cuadrado multiplicado por r cierto este W al cuadrado, ¿cuál va a ser? El WF. Por eso me están diciendo después de los puntos revoluciones. ¿Listo? ¿Y cuál va a ser la aceleración tangencial? Pues ya encontramos alfa, lo multiplicamos por el R. Una vez obtenido estas dos, mire que esto es conocido, 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 conocido. Encuentro estas dos y encuentro la magnitud, y ya esta sería la aceleración en cualquier punto. Dudas, inquietudes o nítido. Yo ni me acordaba, pero pues yo no me no, ah, no, 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 no acuerdo la existencia de, de esa ecuación de la aceleración igual a la raíz cuadrada de Besa. Ah, ese es el problema. <laughs> ese es un problema grande. Y mira que ese es un tema del parcial. muchachos colaborenme, porfa, con la asistencia. Ese es un problema gravísimo. Por eso yo les decía a ustedes, muchachos, eh, vos has ingresado a los talleres antes. Eh, ¿Cómo es tu nombre? José, José. ¿es? José Miguel. Así, es, uh -huh. Miguel, vos has interesado en algunos talleres antes pues, de, los, de los parciales anteriores. Ah, no te escucho bien, bro. Te escucho como robotizado. Y creo que es mi internet. Ah, ok. Que si has, como... entrado, que si has entrado a algún taller antes eh, en los parciales anteriores, pues con ustedes, sí, sí. Ajá. Y yo que les he insistido mucho con el movimiento circular. Que no, pues que no lo abandonemos, algo así, porque en todos los parciales se ve. O sea, no todos los uno siempre GB anda bien. con eso. En todos los parciales se ve, muchachos. En Ajá. todos, en todos. Por eso yo les dije a ustedes, cuando hablábamos de lo inercia y toda esa cuestión, que yo les dije a ustedes, hey, ese parcial, este último parcial ese parcial ustedes deben tener claro todo el movimiento circular que es todo el primer parcial sí o okay? qué entonces muchachos para que lo tengamos en cuenta para que lo tengamos en cuenta ya sabes cómo hacerlo sí ¿El que acabamos de hacer? Sí. Sí, me quedó claro. Perfecto. Ese es otro donde está. Yo quiero que, que veamos este. Yo quiero que veamos este, muchachos. Miren una cosa importante. Un carrete de masa M y de radio R es tirado por una fuerza F. ¿Cierto? Como se muestra en la figura. Aquí se muestra en la figura. El carrete asciende rodando sin deslizar, o sea, no tengo fricción, por la superficie de un plano inclinado que forma un ángulo θ con respecto a la horizontal, plano inclinado. Teniendo presente que el momento de inercia del carrete es mR al cuadrado sobre 2, típico momento de inercia de centro de masa para un cilindro. Y el radio es r medios. Determine la aceleración en el centro de masa. Recordamos, volvemos a insistir, cuando yo tengo una fuerza actuando sobre un cuerpo, utilizo la ecuación de qué? De torque. Sumatoria de torques es igual. Al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. ¿Sí? Apunten este dato. Apunten esto que les voy a decir. Cuando yo tengo un cuerpo soportado en un plano inclinado y se está moviendo, Ustedes deben aplicar el teorema de Steiner. ¿Cómo así, Juan? Sí, tienen que mandar el. el ¿cómo, es, ¿Cómo es que se llama? Ah, el eje de rotación, muchachos, al punto donde está el contacto, el cilindro con la superficie. Rodadura. Eh, no sé, eso sí, no sé, no creo que, pues no, eso no tiene nada que ver con lo de rodadura. Pues en mi clase lo llamamos, pues solo lo llama así rodadura. O sea, el punto P en el contacto que se asciende a la superficie, eso es rodadura. Ah, no, para mí rodadura es otra vuelta. Para mí, ya cuando eh, aplico condiciones de rodadura es porque está rotando y está trasladándose. Ahí no se está trasladando. Está bajando, ¿no? No, porque mira que me está diciendo rodando sin deslizar. Ajá, se está pero se está trasladando, o sea, sí está girando porque hay fricción. No tengo, ahí no tengo fricción. No tengo fricción. y sí, pues en mi, en clase el profesor nos, nos pues cuando vimos esto nos dijo que cuando nos dicen rodando cuando un cuerpo rueda sin deslizar es porque hay fricción y en y de, ah, y de bueno, hecho sí. la fricción sí, que sí, se tenés experimenta es fricción estática tienes toda la razón mira lo que está lo dibujé aquí qué pena hombre sí claro que pero bueno volviendo al tema eh, después de ese aporte educativo. Eh, bueno, tengo la fuerza, ¿cierto? Eh, ¿Qué más tengo por acá? Lo de la fricción, ¿sí? Que nos la mencionó el compañero, tiene toda la razón. Miramos una cosa importante, muchachos, acá. Miremos. Esta imagen que tengo aquí, ¿cierto? La normal, que es la parte, que es la fuerza, ¿cierto? Que es como una resultante del contacto entre el cilindro y la superficie, va en sentido paralelo al eje o al punto, ¿cierto? Por consiguiente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? No genera torque. No genera torque, claro, no genera torque. Entonces, eh, ¿qué otra cosa tengo? Pues, yo creo que ya, la fuerza, la fricción y sale para pintura, ya creo que ya todo. Sí, ok. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Sumatorias de, de, de torques. Entonces. Aquí hay una cosa importante. Sumamente importante. ¿Qué pasa, muchachos? Esta cuestión que tenemos aquí. ¿Sí? Esta cuestión que tenemos aquí. Uy, espérenme, que yo no sé qué pasa, pues, pero. Okay. Que me estoy quemando después de esa blasfemia que, que, que te discutí ahorita. Entonces, tengo, muchachos, tengo el peso también, ¿cierto? ¿Qué más tengo ahí? No tengo nada más, ¿cierto? Eh, bueno, yo creo que eso serían las dos fuerzas que actúan ahí y las cuales yo voy a hacer el torque. Listo. Entonces, miren una cosa importante, ¿se acuerdan cuando yo les mencioné a ustedes lo de que íbamos a trasladarlo o lo que le íbamos a mandar a un punto? ¿Sí se acuerdan? Sí. Exactamente. Entonces vamos a hacer es eso. Listo. Entonces, es decir, el peso como tal, muchachos, Aquí va hacia abajo. Por consiguiente, la única componente que me va a hacer torque es esta. Es esta X. ¿Sí o qué? ¿Cierto? Sí, la AMG seno de teta, sí. Eso. ¿Qué sería esta? ¿Cierto? Miren una cosa importante también. Eh, yo porque dibujé esta, esta cuestión acá. Espérate que no estoy señalando nada. Yo porque dibujé esta cuestión acá. Sí, Eso es para que podamos ver los ángulos. ¿sí? Y esto aquí, por ejemplo, tiene Mg multiplicado por el seno de teta. ¿Por qué es por el seno de teta? Porque recordemos que si yo grafico. Si yo grafico en ese plano inclinado, ¿cierto? Mg vendría quedando así. ¿Cierto? Y el ángulo como tal, este ángulo que está aquí, este teta, ¿cierto? Quedaría con respecto a este, ¿cierto? Eso yo creo que, no sé si lo recuerdan en, en para el parcial 2, creo que fue, de dinámica, que hacíamos mucho esto. Entonces, claro, si está con respecto al eje Y, pues obviamente voy a encontrar la componente en X, pues multiplico por el seno, ¿cierto? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, bien. Entonces, recordamos también que R como tal es esa distancia que va desde aquí hasta aquí. Eso es R, ¿cierto? Entonces, tengo la fuerza, esta fuerza que está aquí, esta fuerza que está aquí, va a tener una componente en esta parte, ¿cierto? Miren que esta fuerza no está completamente perpendicular, por consiguiente va a tener esta componente que está aquí, va a generar el torque con respecto al punto, ¿cierto? Y esta componente que está acá, que viene acá, o sea, la que viene perpendicular así, ¿sí? Es la que me va a multiplicar básicamente por este pedacito de acá. ¿Sí? Que este pedacito, ¿sí? Que sería de aquí hasta aquí vendría valiendo el R medios. ¿Sí? Y este pedacito bueno, lo, para la parte pues que está aquí, de aquí hasta acá. Uh, 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 a ver, de aquí hasta aquí va a leer. Espérenme un momento. Espérenme un momento que ya me acabe de perder, muchachos. Bueno, yo soy ser humano también, yo me puedo equivocar, ¿cierto? Todos nos podemos equivocar. Multiplicando la fuerza, multiplicando por R medios. Ajá. F por el coseno multiplicado por R. Ok. Bueno. Un momentico, aquí así. El torque no sería el radio. Lo sigue generando, lo sigue generando el radio, con, ah, sí, con ese punto, es... en ese punto. Yo creo saber qué fue lo que hice o sea, aquí. No, no sería R más R medios por la componente en X de la fuerza. No, yo creo saber qué fue lo que hice aquí. Lo que hice aquí fue encontrar esta medida, muchachos. Por eso hice ese triangulito ahí. Que fue como una especie como de triángulo rectángulo, por decirlo así. Que fue aquí así. Si ¿Sí explico. Este ángulo que está acá. Bueno, tengo rectángulo pues aquí. Este ángulo que está acá, ¿cierto? Yo sé que esto de aquí a acá vale R más R medios. ¿Cierto? R más R medios. Vamos a ver, vamos a hacerlo. R más R medios. ¿Cierto? Pero yo lo que necesito es saber este. Entonces, el cateto adyacente es igual. Eh, perdón, el coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cierto? Y la hipotenusa vendría siendo R más R medios, ¿cierto? Multiplicado por el coseno de teta. Eso es igual al cateto adyacente. Ahora sí, cuéntame, ¿qué era lo que me estabas diciendo? Pues yo estaba mirando pues, el torque, el torque en el punto P no sería así eh, R más R medios, pues eso en paréntesis, que sería como el brazo por la componente en X de la fuerza. Por la componente en X de la fuerza. O sea, la fuerza iría aquí, ¿cierto? Sería F coseno de teta multiplicado por r más r medios. R más r medios. Entonces pues para mí son perpendiculares. ¿Y la de y? ¿La de y es paralela? La de y sería esta aquí. No, la de y no es paralela. Ah, no. La llena es paralela. La llena es paralela porque mira. Yo te voy a mostrar la figurita bien. Mira la que. O sea, sería. El punto de contacto sería este. ¿Cierto? O sea, sería. Si yo paso, trazo una línea. Sería algo así. Y mira dónde está la fuerza. Mira dónde está la fuerza. Entonces sería. Una fuerza, una componente en X cierto y acá sería una componente en y si ¿Sí la ves sí exactamente entonces ¿es esa es la cuestión ese es el verdadero cuestión ahí esto lo hice hace rato José pero o sea a mí me pareció maquiavélico claro, la verdad este parcial porque yo no lo veía yo no lo veía tampoco muchachos este que era R sí yo básicamente que yo había dibujado esa vuelta espérate yo veo yo la veo mejor si yo dibujo eso ah ya me acordé más o menos claro si yo tiro esto aquí claro mira que por alterno interno esa distancia no sería Rc no, no. No, señor. Por alterno interno sería esta. Y quedaría esto aquí así. Y sería esta distancia, mirá. Si la pillas. O sea, sería una cosa así, miren muchachos. Sería aquí. Eso sería recto. Y este ángulo de aquí sería el mismo teta. Si ¿Sí lo ven. Sería algo así. Entonces yo lo que necesito es encontrar esta distancia. Cierto. Sí ok Si lo vemos o no lo vemos. No, no entendí nada. ¿No lo entendiste? No. Ok. O sea, mira, el punto está aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, ok. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí está el punto. Punto P. Ah, es, que, es que a mí yo tengo como una cierta Lactencia, que cuando usted por ejemplo, se Escribe, es como a los 20 segundos Me aparece en la pantalla Ah, ok <laughs> Entonces tengo, pillado Tengo esto Y aquí Salió, ¿no? Un recto bueno, pero el teorema del brazo siempre tiene que salir desde el punto hacia la fuerza, pero. Perfecto. Claro, claro, claro. Bueno, esto sería desde acá arriba. Desde acá arriba. Como tal. Y esa distancia la conocemos, ¿cierto? Es claro, es R más, más R, R medios. Menos. Listo, ajá. Si ¿Sí me explico, esto aquí es R más R medios, ¿cierto? Este ángulo sería este mismo teta. Sería ese mismo teta. Bueno, aquí ponme a, a, a comentarles a ustedes, pues, eso es por alterno interno. O sea, si yo trazo una perpendicular aquí así, esto aquí es el mismo teta, ¿cierto? Y esto por alterno interno, pues es el mismo, ¿cierto? Es el mismo ángulo. Entonces, eso ya es pura geometría euclidiana, pues. esa materia no Ah, caramba. Los sistemas nos salvamos de eso. No, nos salvamos. Eso no es <laughs> salvaron de nada, hermano. Eso, eso para mí. Para mí, es una de las materias más importantes, porque la materia te abre mucho eh, el razonamiento. Te abre mucho el razonamiento. ¿Será por lo difícil que es? No sé, pero para mí te abre mucho el razonamiento. O sea, te motiva a vos, como que te incita a ver literal muchas, 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 muchas otras. Eh, de muchas otras perspectivas, pues, las cosas. Eh, sí, muchachos, nada, pues yo lo, yo lo cogería así. R más R medios. Y si yo tengo la hipotenusa, pues yo ya sé que esto, que el coseno de teta, es este teta adyacente de, ¿no? Pues sería D sobre R más R medios. Cierto, me quedaría R más R medios, cierto, eh, bueno, por el coseno igual a D, o sea, ese sería el, el esa fuerza como tal, cierto. El momento, el torque, perdón, que sería esa fuerza que es F multiplicado por esto, que sería el radio, más, menos, porque el peso como tal, lo tira hacia el otro lado. Entonces, si yo asigno de que esto hacia acá va a ser positivo, el peso lo va a tender a rotar hacia este lado. Menos el torque del peso, mg, seno de teta r, igual. Entonces, recordemos, muchachos, lo que hablábamos del teorema de Steiner, ¿cierto? Que si yo voy a analizarlo en este punto, significa que va a tener es del cilindro que es un medio de M por R cuadrado más M por R cuadrado. M, que sería la masa del disco, multiplicado por la distancia de eso al nuevo punto. Y esto multiplicado por, espérenme un momentico, multiplicado por alfa. Y esto lo multiplicamos por alfa. ¿Cierto? Que es lo que tengo acá. Lo que sí no entiendo es esta parte de aquí. ese coseno de R. ¿Dónde dice coseno de R? Esto que pues está aquí, separado del R, del r medios. Falto, colocar un paréntesis Yo creo de que r. le faltó el paréntesis. paréntesis. Bueno. Digamos que sí. Entonces, me dice: determine la aceleración del centro de masa, ¿cierto? Listo. Eh, saco factor común, pues. Aquí sería R, F, coseno de teta. Eh, uy, uno más un medio. Aquí se me anularía este paréntesis, pillando. Si ¿Sí lo ven. Si ¿Sí ven a qué voy yo. Ah, bueno. La aceleración en el centro de masa, pues muchachos, tenemos esto. Lo de que de alfa es A sobre R. Cierto. Es como colocamos aquí la sobre r, eso sería menos mg, todo el carretazo, seno de theta r, igual a un, bueno, r cuadrado multiplicado por m. Yo puedo sacar también factor común, ¿cierto? Yo voy a sacar factor común a m.